Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar en unos minutos más. Vamos a ver cómo va la conexión, si está todo bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de samba. Y hoy vamos a ver un poco de la técnica del pañuelo. Así que, bueno, espero que estén muy bien. Y ahora comenzamos. Vamos a ver si se escucha bien. Y vamos a comenzar. Muy bien. Merlín, ¿cómo estás? Bueno. Bueno, ¿se escucha bien? Merlín, ¿se escucha bien por ahí? Estábamos escuchando la música de mi amigo Federico Gamba, que tiene un disco exclusivamente para el baile, que hizo un disco Tusui, lo pueden buscar en Spotify. Federico Gamba es un músico amigo, un arreglador musical, es un chango amigo y la está rompiendo. Así que si tienen la posibilidad de escucharlo, les aconsejo. Bueno, vamos a comenzar. Parece que están por ahí y se escucha bien. Vamos a comenzar. Bienvenidos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer un breve repaso por todo lo que vimos la semana pasada, más o menos para que no se pierdan nada. Y vamos a hablar un poco de lo que es el pañuelo en la samba. Así que voy a comenzar primero con el paso, lo que le llamamos nosotros la caminata o el paso caminado que vamos a hacer. Ese paso no va con el sobrepaso, va simplemente con una caminata y lo voy a mostrar ahora con música. Vamos a mostrar con música para que puedan seguirlo. Y voy a usar la música de David Belis, que nos va a acompañar hoy. Voy a comenzar con el pie izquierdo. Va de nuevo. En el adentro empiezo con el pie izquierdo. A este paso
Es el zamba lo vamos a bailar con el paso. El paso, este caminado que va a ir combinado con el sobrepaso o paso de zamba. El sobrepaso o paso de zamba, ¿sí? Es el siguiente y estamos haciendo un repaso para los que vienen, los que se suman y no estuvieron la semana pasada. Va a hacer un pequeño repaso, así se pueden sumar. Caminado y el sobrepaso o paso de zamba. Pega el derecho atrás. A este paso lo hago con el derecho y con el izquierdo. En este caso lo voy a comenzar con el derecho. Pica el derecho, ¿sí? Toca la punta sin ir muy fuerte, toca la punta. Cuando apoya, el izquierdo se quiere adelantar, no se quiere quedar, entonces queda una especie de sobrepaso. Y con el del lado izquierdo va a ser exactamente lo mismo. Lo voy a hacer más despacio porque este es el corazón de la samba. Entonces, el paso básico, ¿sí? Se compone de la caminada y del paso este picado, ¿sí? Vamos a comenzar, estoy bajando la pantalla para que puedan seguir. Vamos a comenzar repasando dónde nos quedamos la semana pasada. ¿A dónde nos quedamos la semana pasada? Pero vamos a comenzar desde el comienzo de todo como si fuera el primer día. Lo vamos a hacer más o menos una velocidad más rápida de la común para que podamos llegar y después ver algo del pañuelo, porque tenemos que terminar de ver la coreografía y algo del pañuelo. Bien, va a comenzar la samba. La samba va a comenzar con una media vuelta. Va a comenzar con una media vuelta. Una media vuelta con encuentro. Media vuelta con encuentro. Entonces, voy a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Media vuelta, ¿sí? Voy a comenzar con la media vuelta. La media vuelta, ¿sí? Sería más o menos esto, ¿sí? La media vuelta, 8 compases. Camino 3 y pico 5. Pico le llamo al sobrepaso. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a ir de donde quedamos, vamos a ir, ¿sí? Con otra especie de media vuelta y vamos a ir al encuentro. Ahora vamos a ir al encuentro. Entonces, de este lado, vamos a salir con el pie izquierdo. Uno, dos, tres y voy a picar cinco de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a hacer una especie de espiral y voy a quedar en esta parte. Todo vengo con la derecha en esta parte. Esto lo tengo que desarmar con 8 compases, lo que le llamamos el floreo, ¿sí? Con el arresto o floreo de 8 compases.
que es esto. Este arresto floreo lo voy a desarmar con el pie izquierdo en 8 compases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí voy a volver a lo que se llama mi base. Esa es mi base. De ahí salgo. Ahí tengo el primer encuentro. Ahí tengo lo que es el primer encuentro. De ahí voy a salir de nuevo. Y nos vamos acercando a donde quedamos. Voy a salir de nuevo. ¿Sí? Hacia una media vuelta con encuentro. También arrancando con el pie izquierdo. Uno, dos, tres. Y voy al encuentro. Uno, dos, tres. 4, 5. Voy a desarmar con la izquierda, pero en este caso no voy a ir a mi lugar, voy a ir al otro lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí llegamos. La semana pasada nos quedamos ahí. Ahí viene lo que es el medio de la samba, el corazón de la samba, ¿sí? Ahí vamos con con lo que es el arresto simple. El anterior que hicimos también es de 8 compases. También es de 8 compases. Ahora, lo que nos viene ahora es un arresto simple, que son 4 compases y 4 compases. Ahora voy a salir al medio, al encuentro del medio, pero en este caso, en esta figura, voy a salir con el pie derecho. 4 hacia el encuentro y vuelvo. 1, 2, 3, 4 y voy a volver al lugar. 1, 2, 3, 4. Vamos de nuevo. En este arresto, para nosotros la resolución que vamos a tener en el medio, en este arresto, vamos a salir con el pie derecho, algo que no lo veníamos haciendo, siempre estamos saliendo con el pie izquierdo, primero enganchando el paso, primero con el pie izquierdo. En este caso vamos a salir directamente al encuentro en el medio con el pie derecho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos un 70% más o menos de la samba y vamos a ir ahora a otra media vuelta con encuentro de 8 compases. Otra media vuelta con encuentro de 8 compases. Esta figura la voy a comenzar igual que las anteriores, la voy a comenzar con el pie izquierdo, pero del otro lado, de la base contraria a la que venía tomando, ¿sí? Voy a comenzar. 1, 2, 3 y voy al encuentro. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando voy a desarmar esto, voy a ir al lugar de donde comencé a bailar, ¿sí? Sería a mi base. Desarmo y vuelvo al lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso que terminamos de desarmar, ¿sí? Una vez que hacemos el encuentro, porque lo vamos a mostrar bien, bien primero, ¿sí? ¿Qué hicimos? Vamos al encuentro. En esta vamos al encuentro. Con esta vamos al encuentro. O sea, estábamos acá y tengo que volver al lugar donde salgo a bailar en la samba. Entonces hago 1, 2, 3, 1, 2.
3, 4, 5. Cuando voy a desarmar esto, lo voy a desarmar también en 8 compases. También lo desarmo en 8 compases, ¿sí? Y este es el arresto. Lo desarmo en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Solamente nos faltaría a esta parte hacer la media vuelta y el final. La media vuelta con encuentro, ¿sí? Y el final también son 8 compases y con esto terminaríamos la samba. Y esto lo puedo hacer caminando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. O lo voy a terminar, como la media vuelta tengo que volver al lugar, pero no voy a terminar en el lugar. Voy a terminar más al medio para el encuentro con mi compañera. Mi compañero. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí termino. Ahí termino a bailar la samba. La samba la voy a terminar. Y en esto, la coreografía, voy a hacer hincapié en esto. La coreografía que estamos haciendo nosotros es una coreografía, ¿sí? Que en mi caso, la mía, yo la aprendí en Santiago del Estero, y me lo pasó a un compañero ahí en Santiago del Estero. Es una coreografía, una adaptación de Carlos Saavedra, lo que llega a mí de ese conocimiento. Pero bueno, ahí va, hay otras coreografías. Está la tradicional también. Después está una tradicional que empieza caminando con el pie derecho. En este caso vamos a aprender esta. Lo puedo terminar en 8 compases, pero también lo puedo terminar en 7 compases. Y ahí hay varias versiones que hablan de la samba, pero la samba lo que tiene la coreografía es un mapa para andar en la samba. Yo puedo bailar la samba solamente caminando. Solamente caminando sin tener que hacer nada más. O puedo entrar a la samba directamente con el pañuelo al costado, ¿sí? Y bailar. Voy a mostrar ahora la coreografía hasta donde está ahí con mi compañera Elise Barbor, senta a la pista, sin el pañuelo todavía. Bienvenida a esta noche de folclore. Después vamos a hablar un poquito del pañuelo. Vamos a marcar primero sin música la primera parte. La segunda parte de la samba es igual que la primera, pero nada más que cambio de lugar. Vamos a marcar toda la coreografía desde abajo. Entonces, comienzo con media vuelta. ¿Sí? Vamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hago tres pasos caminados y voy al encuentro, media vuelta con encuentro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora desarmo todo esto y vuelvo a mi lugar con 8 compases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos el primer encuentro. Salimos nuevamente con una media vuelta con encuentro al medio. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, desarmo con 8, con el izquierdo, pero voy a cambiar de lugar. Voy en este caso al lugar donde ella comenzó a bailar y yo. Y ella va al lugar donde yo estaba comenzando a bailar. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora vamos a salir a lo que es el arresto simple. 4 compases y 4 compases. 1, 2,
3, 4, 1, vuelvo, 2, 3, 4. Ahora la música o quien toca a veces dice a la vuelta. Y en este caso vamos a hacer una media vuelta con encuentro, pero desarmando voy a ir al lugar. No. 1, 2, 3, al medio. 1, 2, 3, 4, 5, desarmo, voy a mi lugar. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y se acaba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, vamos de nuevo con el final. En el final, porque en el final puedo variar, en el final, no importa, es un corto, tengo 8 compases, puedo hacer directamente una media vuelta caminando. Como más tranquilo de acuerdo a la música, o puedo salir directamente picando. Nosotros lo que vamos a hacer 3 caminados y 5 picando para completar los 8. 1, 2, 3, al medio. 1, 2, 3, 4, 5. Completamos los 8. ¿Sí? Bueno, a esto estamos más o menos en condiciones de bailar la samba. Pero bueno, estamos viendo en la samba, solamente estamos viendo los pies. Ahora lo que vamos a incorporar es el pañuelo. Y voy a levantar la cámara para el pañuelo. El pañuelo ustedes pueden ver a veces en las peñas. Hay gente. A mí no me gusta llevar mucho pañuelo a las peñas porque pues ya me delata en el colectivo nomás que ya estoy yendo a bailar. Pero suelen ver, cuando van a las peñas generalmente tienen el pañuelo en la muñeca o el pantalón. Pero siempre los que van a la peña siempre llevan su pañuelo y depende la caída que tenga el pañuelo. También eso de acuerdo al material que esté hecho el pañuelo nos va a dar el vuelo, el tamaño. Este es un tamaño estándar, un tamaño normal, ¿sí? Y este pañuelo no tiene mucho mucho vuelo. En cambio este tiene mucho más caída, ¿sí? Depende de la tela que está hecho. Estamos usando pañuelo en tamaño estándar, pero bueno. Hay pañuelos, hoy en día hay gente que baila también con pañuelos mucho más grandes. Mucho más grandes, pañuelos de 50 centímetros también. Al pañuelo lo voy a tomar, lo voy a doblar al medio y lo voy a tomar con el dedo mayor y el índice. Lo voy a tomar de esta manera, a ver para que se vea. Lo parto al medio y hay quienes solamente con estos dos dibujan el 8. Este que tiene mucho más vuelo, lo voy a partir al medio y le voy a poner el dedo ahí. Pero para que a mí me ayude a favorecer a que no desarme el vuelo que está armando, me voy a poner los dedos así. Entonces, que se vea de esta manera. ¿Sí? Lo que dibuja la mano es una especie de 8. Pero si quiero que el pañuelo sea mucho más grande, que tenga más vuelo, no voy a doblarlo a la mitad, lo voy a doblar más o menos a un 25%, 20%, y voy a tener un pañuelo mucho más grande. Lo que va a necesitar que el movimiento sea, de parte de la muñeca, sea mayor.
Entonces, con el pañuelo, cuando comienzo a bailar la samba, existe la posibilidad de llevarlo al pañuelo. Estamos hablando de una samba tradicional, de algo, no es obligatorio, es el modo de cada uno lo baila. Lo que dicen los libros son formas que se han visto, se han recopilado, pero no hay nada, ninguna verdad. Lo que se apuesta es a lo que quede más elegante y lo que quede mejor, o lo que se va transmitiendo. Pero nadie tiene la verdad de esto. Entonces, existe la posibilidad. A mí me gusta a veces llevarlo al pañuelo, depende. ¿Hay quienes lo llevan al pañuelo? En el hombro. Baja, cruza, viene y después sale de esta forma al aire. También lo puedo llevar abajo el pañuelo. Lo llevo abajo y cuando empiezo a picar lo levanto el pañuelo. Lo que sí hago siempre por ley, en mi caso, lo que sí hago siempre por ley con el pañuelo es cuando desarmo lo que es el arresto, siempre va con el pie izquierdo. Y cuando voy siempre con el pie izquierdo, siempre le pongo el pañuelo. Cuando desarmo, voy a desarmar en 8 y voy a volver, por ejemplo, a mi lugar. Y ahí sí, cuando voy con el pie izquierdo, para mí es ley volver con el pañuelo al aire. También en el arresto simple se cruza el pañuelo entre los dedos, más en lo que se llama la zamba carpera. Siempre me confundo entre la zamba carpera y la zamba alegre. La zamba alegre lo vamos a ver también, porque es mucho más, tiene un ritmo más alegre la zamba carpera. Bueno, en la samba carpera el pañuelo está mucho más activo y va siempre marcando eso, va para los costados y hacen esto también con el pañuelo. Esto o abajo, eso en lo que es la samba carpera. También la mujer suele llevar el pañuelo como tapándose la cara o en el arresto, lo que suelo hacer, ahí ahora vamos a marcarlo con Elis. Cuando me hago el encuentro para desarmar, Elis, para desarmar del medio, cuando salimos para la izquierda, cuando voy a salir picando con la izquierda, la dejo que ella pase un poquito, ¿sí? Y después la acompaño, ¿sí? Después, o la otra es, la dejo pasar, me coloco detrás de ella y salgo con el pañuelo acompañándola y cuando se va, sí, va el pañuelo al aire. También tradicionalmente suelen hacer esto, en un momento cruzar los pañuelos y ir hacia el aire o salir de ahí con el pañuelo. O poner el pañuelo en el hombro de la dama y que se lo lleve y lo recupero después cuando desarmo el arresto. Bueno, técnica del pañuelo, más o menos así. Lo importante del pañuelo, y con esto voy a ir terminando, porque tengo una gana tremenda de bailar, porque por ahí está David Vélez. Y hoy mando un saludo muy grande a Flor, que Flor era nuestra invitada hoy que iba a trabajar con el pañuelo, pero no pudo asistir por unas cuestiones personales, pero pronto va a venir Flor, le mando un abrazo muy grande, la compañera, una excelente bailarina. El pañuelo lo doblo, lo tomo con los dos dedos, ¿sí? Y el 8. Lo único, la técnica mayor del pañuelo es no tenerlo para cualquier lado, no hacer movimientos bruscos. Es la técnica mayor que voy a tener con el pañuelo. Cualquier cosa, si alguien está interesado, nos escribe el chat y de ahí le vamos a ir contando un poquito más del pañuelo. David, ¿estás por ahí? A ver.
Ahí estamos conectando. Perfecto. Y ahí, buenas, le vamos a ir contando un poquito más del pañuelo. ¿Me escuchás? Sí, David, baja Ahí el va. retorno. Sí, se escuchaba fuerte, ¿no? Sí, me escuchaba un montón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias, qué lindo encontrarnos de nuevo. Bien, David, estamos viendo, le vamos a agregar a nuestra samba hoy, a nuestra samba, le vamos a agregar el pañuelo. Ahí va, sí, estaba viendo un poquito, sí. Y vamos a requerir que nos toques una zamba. La vamos a bailar. Nosotros vamos a bailar la media zamba para hacer mucho hincapié en el pañuelo. Me parece perfecto. Y después la terminás de bailar y después conversamos a ver qué zamba nos tenés preparada para hoy. Así que, me voy a lanzar. Hay una samba que los que están viendo y tienen ganas de pedir una samba, si tienen ganas y pedir una samba y David la tiene en el repertorio, se la va a cantar David, pero una sola, tampoco mucho, Eso. ¿no? Okay, me encanta, Bueno, me encanta. Bueno, para arrancar, cuando. sí, ahí te escucho bien. Para arrancar estaba pensando en una samba que me gusta mucho, un clásico, como lo es de mi pago, así que si tienen ganas, ¿qué te parece? Dale, vamos a bailar nosotros la primera mostrando bien el pañuelo. Así que nos lanzamos la Ok, pista, David. meta. Así se hace. Bueno, afinamos y ya estamos. Dale. Zambita entonces para toda la gente de la pulpería. Dentro de mi alma
vende el pago de antes hoy. Ahí dentro de mi alma revive el pago de antes hoy. Chiquichi, chichañar, monte de algarrobales, me des tunales y un canto en la noche de abrazar. Ahí verdes tunales y un canto en la noche de abrazar. A la vuelta, mi gente, andaré y andaré. Donde quiera que sea, iré. Pero a mi pago tan solo muriendo olvidaré. Se acaba. Pero a Santiago tan solo muriendo olvidaré. ¡Bravo, David! ¡Sí, señor! Impresionante. Qué linda zambita esa, ¿eh? Es una zamba. Es hermosa esa zamba. Es hermosa, es hermosa. Es directo hermosa. A las venas. Y aparte, esto. Saludos ahí a la gente. En el baile. En el baile, lo que exacto. Viene la zamba. Porque tenemos dos formas de bailar y la samba cada uno la baila como tiene ganas y con las herramientas que cueste y cómo la vive y con la emoción que le representa en ese momento. No hay un manual. La idea de bailar la samba, claro, lo mismo de tocarla, ¿no? Eso creo que es lo fácil y lo difícil de la samba, ¿no? Que tiene esa libertad. Claro, creo que es lo fácil y lo difícil a la vez. Está bueno. Y en eso, dentro de eso se encuadra que bailar una samba por ahí tradicional, que está bien marcada, en muchos casos puede ser lo más fácil, pero también lo más lindo. Digo, lo más fácil del hecho de el tiempo está bien marcado, muy claro, y jugar dentro de lo que es ese tiempo, meter un repique y volver. Después tenemos zambas más nuevas, contemporáneas, porque los poetas siguen creando y también hay zambas exactamente muy nuevas que son increíbles, sí, sí, que son sí. Muy buenas y son hermosas y se adaptan a un tiempo actual también. Exactamente, hay las zambas nuevas por ahí a veces cortan con eso de ser tan cuadraditas, pero mantienen la estructura original, ¿no es cierto? Pero sí hay se hace difícil a veces comprenderla, inclusive algunas zambas de Carnota, porque tienen una entrada diferente y ese tipo de cosas, entonces no es tan sencillo interpretarla si uno no está ducho por ahí a veces para bailar, pero con el pero ritmo, bueno. Claro. Pasa con las nuevas composiciones y también que se viene dando, pasa en las chacareras también, que antes, por ejemplo, y con esto, que no estoy diciendo que sea mejor o que sea peor, estamos simplemente hablando de diferentes estilos, pero vos escuchás los manceros y en la primera obvio. Frase ya sabés que dónde va a venir el giro y si es doble, si es simple, si es trunca. Hoy en pero día... No. Hay chacareras nuevas que están compuestas que hasta que no haces el tercer compás del giro, no sabes si es simple o si es doble. Es verdad eso, ¿eh? Es muy, muy real, real. Es también la forma de composición. Exactamente, exactamente. Es la composición, como decís vos. Pero bueno, los clásicos, como decías recién, se conocen más o menos. Escuchabas dos acordes, un acorde de los manceros y ya sabés para dónde más o menos arrancar.
David, hablabas de Carnota, y Carnota vivió un tiempo por San Telmo, si no me equivoco, y hay una samba de Carnota Así es. que me encanta, que parece que el chango lo ha hecho esta samba. Yo siento que lo ha hecho abajo de un mistol en una siesta de enero a las 3 de la tarde, allá por Cuatro Esquinas, Sí. por Campo Gallo, pero no, no, es una composición de aquí, es Grito Santiagueño, que es una samba tremenda, así que si tenés ganas, entrale a esa, me encanta. Claro que sí, hermano, andaba con ganas de cantar un poquito de grito, así que es un zambón para toda la gente que está ahí compartiendo con nosotros, así que bueno, espero que les guste, ya la conocen, es un clásico, ya se ha convertido en un clásico. Yeah.
escuchar. Yo soy cantor vialero de mi tierra santiagueña. Tremendo, David. Muchas gracias, qué lindo, qué linda, linda samba, ¿eh? Hermosa, hermosa, hermosa. Tremenda. Maravillosa, sí, la verdad que es muy bonita. Bueno, ¿hay alguna regla para el músico en Peña, de acuerdo a Peña, hay alguna regla? No van, depende de quién sea, pero no van dos zambas seguidas. ¿Vos la llevás a cabo, David? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo va eso? Yo sí, vos sabés que soy muy zambero. A mí me encanta. Normalmente acá, bueno, sobre todo en Buenos Aires, las peñas son muy, muy de la chacarera, muy del gato, ¿no? Pero a mí me encanta la samba y, bueno, cuando puedo meto dos y hasta tres seguidas, así que me encanta. Pero ¿rompés con la regla esa de no van dos zambas seguidas? No. La rompo sin escrúpulo. No, me gusta la samba, también, como decías vos hace un rato, los distintos tipos que hay de samba, las distintas variantes, las vertientes rítmicas, sonoras, armónicas, musicales, poéticas de la samba, según la región, según la época, ¿no? Es un ritmo tan rico que bueno, realmente es para escarbar y para meterse mucho en el ritmo y nunca llegás a abarcar todo porque, como te digo, está en permanente movimiento, en permanente evolución y está ahí, siempre aparece algo nuevo, algo lindo, alguien que la toca de una manera diferente. Además, la polirritmia que tiene la samba te permite eso, ¿no? También de tocar, ejecutarla de diferentes maneras, así que está bonito. ¿Cómo eso de ejecutarla sería en el rasguido, más o menos, David, o ir jugando y, ahí? Sí, si hablamos de la guitarra, por supuesto, en el rasguido podemos hacer repiques, lo mismo que en el bombo, ¿no? Cortes, algunos silencios y rellenar. También lo podemos sacar de la estructura del tres cuartos y marcarla como si fuese la corchea, o sea, en música. Y después también en los arreglos de banda, ¿no? Que hay, que son tan, tan hermosos también. Y en la voz también, y en la voz también, porque sí, nosotros sí. Cuando tocamos, le contamos que a la gente que nos está viendo, nosotros tocamos ahí generalmente en la pulpería Quilapan. Bueno, mi nombre es Esteban de Monte, porque comencé la clase, después no me he presentado, mi compañera es Elise Barbot, y estamos hablando ahora con David Vélez. Nosotros estamos haciendo una clase libre para todos los parroquianos de la pulpería Quilapan. Bueno, nosotros generalmente tocamos ahí en la pulpería, y cuando tocamos a veces en la pulpería, a veces, o me parece a mí, o porque yo también estoy metido en ese momento, en ese diálogo que se produce entre el bombo, la voz y la guitarra, en ese diálogo, yo estoy metido a veces en lo mío, pero a veces puede ser que la tirás a la voz más atrás y que la viola lo tirás para un lado y vas jugando con la voz para otro lado. Exactamente, bueno, vos lo dijiste, la verdad que es un poquito así. Lo que ocurre es que sí, te podés correr un poquito de los compases y eso también como que le da una riqueza, ¿no? A lo que está pasando. Y sí, me corro un poco, pero bueno, también es el estilo de canto de cada uno, qué sé yo, pero es bonito eso, poder hacer eso también, como decís vos. Bueno, pero hay que manejarlo para poder correrse y después volver, lo mismo que en el baile. Exactamente, esa es la idea. El baile pasa lo mismo. Por ejemplo, yo hago, si yo estoy haciendo un arresto, puedo salir en cuatro compases y volver en los cuatro en el arresto simple, o puedo ir en dos y espero y vuelvo en dos. O excelente. Cuando voy al encuentro, puedo marcar. Mi compañera empieza a desarmar los ocho, espero y puedo hacer solamente los últimos cuatro
y Entiendo lo que volver me decís. ahí. O si no, también la otra es marcar directamente, en vez de hacer 8, esperar y hacer 1, 2, 3, 4. Pero bueno, lo que tiene que estar claro es que no dejo de bailar en el hecho de no estar marcando el paso, no quiere decir Claro, claro, claro. no dejo de bailar, o sea, con la actitud, con la presencia, lo estoy bailando. Eso es lo rico de, ¿no? De poder modificar un poquito la estructura. O sea, lo rígido, lo rígido. Totalmente, de jugar y que no deje de ser un disfrute y una cosa de disfrutar de vivir la música de ese lado. Te escuchamos, David, lo que tengas ganas. Dale, meta. Vamos a hacer una zambita para Jujuy. ¿Qué parece? Perfecto. Para los hermanos Jujeños que la están ahí, bueno, siempre aportando al folclore, por supuesto. Zambita entonces. Tacita de plata que la forjó y que linda llamó Jujuy, Jujuy. Tacita de plata que la forjó y que linda llamó Jujuy, Jujuy. La quebrada de algún viejo pastor, triste suena por el aire mal. Perfuman los churquis, florece el cardón, y en el erque es canción un manantial. Perfuman los churquis, florece el cardón, y en el erque es canción un manantial. La vuelta otra vez a soñar, volveré por allí, quebradas y valles mi voz llenará y en los cerros dirá jujuy, jujuy, y harán con voz singular. En la samba dirán, Jujuy, Jujuy. Lloró la montaña su inmenso dolor y en el viento dejó este cantar. Lloró la montaña su eterno dolor y en el viento dejó este cantar. Canta el colla con mi misma dolor, y bello sentir mineral, agreste vacuana sin coplas de amor, que en las piedras dejó el carnaval. Agreste vacuana sin coplas de amor, que en las piedras dejó el carnaval. La vuelta otra vez a soñar, volveré por allí, quebradas y valles mi voz llenará y en los cerros irá, jujuy, jujuy.
llena como secular en la samba viral. Jujuy, Jujuy. ¡Qué lindo han bailado! Gracias, David. Hermoso, bueno, ¿eh? Con tremenda música. Aplauso para ustedes. Qué lindo bailar. Ahí lo veía bailar, hermoso. Qué lindo ese patio. Sí. Nos bancamos un poquito el fresco, pero queríamos tierra firme para bailar y para sentirse me más. Me parece muy bien. Más cómodo. Eso. Más enraizado. Me parece muy bien. Qué hermoso, qué hermoso. Totalmente. Bueno, me encanta. Para la gente que nos está viendo, estamos en vivo la Pulpería Quilapan. La Pulpería Quilapan tiene una página de internet, www.pulperiaquilapan. Tiene una información muy linda, bastante cultura, y estaría bueno que lo visiten. Si por ahí quieren leer algo, hay unos artículos bastante interesantes, muy, muy ricos de cultura nacional, que la verdad que mucha cultura y está muy bueno, muy interesante, muy interesante. Y se dan una vuelta ahí en la página de la pulpería. Está el blog donde está la clase de folclore y ahí pueden encontrar material de las clases de esta y de las que van a venir también. Pueden encontrar ahí que escribimos algo, siempre un poco de información para que les quede también. Y ahí está detallada la coreografía que acabamos de bailar, la coreografía del gato, está la chacarera, el escondido también está ahí. Así que lo invitamos a que se den una vuelta por ahí. Excelente, excelente, sí. Bueno, David. Que le den like, que le pongan me gusta a la página, ¿no? También. Sí, sí, escúchame, David, en este sentido. David, ¿cómo te encuentran a vos? Lo decimos siempre, no vamos a seguir repitiendo, pero ¿cómo te encuentran? Bueno, como David Vélez, con B corta, E-L-I-Z, en las redes, en Facebook, en Instagram y en YouTube, que le estoy metiendo mucho material y mucha onda al canal. Así que ahí nos podemos encontrar y bueno, en las distintas redes voy subiendo distintas cosas y voy armando distintos eventos, así que está buenísimo que siempre hay alguien que se suma y que, bueno, la otra vez también de la clase pasada de la pulpería hubo gente que se sumó a mi página, así que gracias desde ya. Y bueno, ojalá que pronto estemos por ahí también. Bueno, sí, igual también invitarlos cuando a la pulpería, que general vayan por la pulpería, que generalmente los fines de semana o siempre que caemos en algún evento, estamos ahí compartiendo un poco de música en vivo, hay para compartir ahí en la pulpería que queda ahí en San Telmo. David, lo que quieras, sí. Es tuyo el escenario. Muy bien. Bueno, vamos con zambita. ¿Qué vamos a hacer, no? Dale, vamos a hacer la última, así después nos vamos a cocinar. Dale, meta. Bueno, nos vamos a ir con un clásico, entonces. Clásico, bien arriba. Vamos a hacer un enganchadito de zamba, ¿sí? Dale. Dos zambitas bien, bien conocidas y... Muchas gracias. Y viva la música y la cultura popular. A veces te recuerdo mirando el río. Dentro la espuma lejos anda en olvido. Dentro la espuma lejos anda en olvido. Bajo este sauce solo yo te he querido.
Excelente. Bueno, nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo miércoles y vamos a, en estos días vamos a estar compartiendo, a ver qué danza vamos a estar compartiendo el día miércoles a las 20. Tentativamente podría ser una clase de cueca y si no también podría ser una conguita, una firmeza, ¿quién dice? Así que vamos a ver con qué salimos el miércoles. Es sorpresa, o sea, en realidad sabemos, pero queremos que sea sorpresa para que ustedes se sumen. Bueno, muchas gracias a todos que nos acompañan, un saludo muy grande a todos y espero que se encuentren muy bien. Gracias a la Pulpería Quilapan, gracias a David Belli que nos acompaña siempre con su hermosa voz, guitarra, predisposición. Mi nombre es Esteban del Monte. Gracias, hermano. También me buscan ahí en Facebook, en las redes sociales. Estoy también hay una página que se llama Iniciación en Bombo Legüero, que estoy editando, autoeditando mi libro sobre Bombo Legüero con mucha información hablando del bombo en ese caso. Así que también pueden buscar la página Iniciación en Bombo Legüero. Y David Belli también lo pueden buscar. ¿Sí? Bueno. Así es, hermano. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por estar y por compartir. Gracias, David. Gracias, hermano. Gracias a toda la familia de Pulpería. Gracias. Saludos.